nació el segundo disco. Decir mi es un error grande, porque este disco es de mucha gente. Mucha gente formó parte de este disco. Y estoy tan orgulloso y tan agradecido a cada una de esas personas que decir mi disco, pero salió el segundo disco. Y este segundo disco me tiene muy feliz. Salgo a defenderlo. Defenderlo me gusta la palabra. Salgo a defenderlo con muchas ganas porque creo en él. Me gusta el resultado y es fruto de un año de mucho trabajo, pero que no se sintió como trabajo. Fue un disfrute constante y total. Fue muy rápido y no tuvo escollos. Todo se dio. Todo nos salió muy bien con este disco. Desde las composiciones, junto con el Chino Asensio, que fue una locura tenerlo al Chino Asensio, a Luca, su hijo, buscando en el estudio de ellos, buscando y encontrando rápidamente lo que queríamos contar, encontrar rápidamente cómo lo contábamos, en qué estilo nos enmarcábamos para tocarlo y para interpretarlo. Y ahí está. Y son 12 canciones que poco tienen que ver entre una y otra. ¿Hay algún blues? Sí. Blues, rock and roll, pero hay una balada, dando vueltas en una polka. Pero finalmente, solo es música. Es todo, pero es solo eso. Entonces te podés dar el lujo y nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho buscándolo y encontrándolo tan rápido. Fue una gran alegría. Un mundo imperdible, mi chica perdida. Todo fue una inspiración. Contar con el Chino para sentarme enfrente, tener con quién mirarte. Yo no podría componer solo. Sí escribo solo, pero componer una canción, no. Me gusta más una cosa de ida y vuelta y de confiar mucho en la otra persona, que la otra persona también confía en vos. Sabemos que es solo una canción y que no pasa nada. Entonces poder ahí encontrar fuerte el disfrute. Entonces ahí ya estaba seguro. Y de golpe bajaban las canciones, estaban ahí. Yo hace mucho tiempo que soñaba con componer las canciones. Entonces, evidentemente, las canciones estaban ahí. Y era tanto tiempo que cuando las fui a buscar ya sabía perfectamente dónde estaban. Era tener con quién hacerlas. Me di cuenta que un disco es la reducción del alma de uno y esa gota puesta toda acá, en un disco. Está todo ahí. Hembra loca, de lengua filosa, dame tu boca, dame ese viaje demencial. En el aire es el título que le dio Manuel González Gil a la obra que él escribió, que se llamó En el aire, que hice hasta ahora, hasta hace poquito, que en cualquier momento vuelvo a hacerla. Pero el título no podía ser más perfecto, porque en el aire, vos decís estar en el aire es estoy en el aire, estoy corriendo a mil, estoy allá y en el piso y por momentos tener la libertad de tener los pies sobre la tierra y de golpe soñar e irte a la mierda con tu sueño y que todo esté bien, porque no estamos. Y entonces poder hacerlo, que sea tu manifiesto, que sea, ¿sabes qué? Quiero eso, quiero estar en el aire, quiero sentir que estoy volando en el aire y eso es perfecto. Y me siento bien así, me siento bien, me gusta mucho. Por la eternidad. Sos cuerda, sos loca, sos simple turra loca, sos ángel y sueño, demonio en mi cielo, ángel en mis sombras, dulce contradicción. Hablar de la gente que participó en el disco es muy difícil, porque traté todo el tiempo, estuve tratando de buscar una palabra que enmarcara todo eso, pero es gracias, porque son artesanos de aquello que vos estás empezando a ver. Y entonces fue todo de un permiso tan grande y sentirme tan malcriado por esta gente. Entonces, cuando estás hablando de Juanse, de Sole, de Palito Ortega, de Ricardo Tapia, ese... ¿Cómo hablo de eso? ¿Entendés? Apareció Willy Lorenzo, hacer arreglos, aparecieron músicos que son... ¿Viste? Son luminarias, ¿entendés? Algunos que están más adelante de una cámara o que conocen mucha gente más que a otros, que son los músicos que están siempre dando vueltas donde hay alguien brillando, lo tenés al otro que algo hizo, o lo entrenó, le hizo de coach, o algo hizo, estuvo dando vueltas. Entonces, ver todo eso y que te permitan caminar como si fuera el patio de tu casa,
yo lo agradezco mucho, soy muy afortunado por eso. Y esa es la razón por la que te digo, imagínate esto que te cuento, de ver entrar a cualquiera de estas personas que hablamos. ¿Qué haces? Y Juan se agarrar la viola, dame la guitarra. Y ponerse a hacer el solo y decir, grábalo. Pum, lo pegué, listo, ahí está. Y ahora, y esto modémelo así, así, así. Y ahí estaba la canción. Entonces, yo estoy muy feliz porque eso era lo que yo soñaba cuando era cachorro, que sea ser músico. Que sea, yo estoy jugando con esto. Me divierto mucho, pero es un sueño cumplido. Pero en un momento de la vida en que realmente no pensé que fuera a pasar tanto. Ya arrancó esto en el 2011 para 12 y ya es el segundo disco. Y poder hacerlo, pero estoy... Loca, de lengua filosa, dame tu boca, dame ese viaje demencial que me lleva al infierno y directo al cielo por la eternidad. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Facundo y quiero contarles que voy a estar en La Trastienda dándole la presentación oficial al disco y el 30 de septiembre en Moscú, en Rusia. Nos vemos pronto. Por la eternidad.